Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la Avenida de los Volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a descubrir el viaje de esta semana. El verde se expande por las laderas de bosques primarios en el bosque de Intac, una maravilla natural enclavada en los Andes. Conocer este valle a vuelo de pájaro es adentrarse en el imaginario de los habitantes de esta zona, que desde hace más de 3.000 años la preservan con esperanza. Vamos a descender del vuelo para degustar del privilegio de una tilapia, acompañada de verduras cultivadas en granjas agroecológicas. Todo es tan fresco aquí. Si hay algo característico de los habitantes de Intac, es que han asumido el rol de guardianes de la vida y expresan su visión del mundo a través de la producción sustentable en el marco del comercio justo y la solidaridad entre los seres humanos. Esta experiencia de amor por la vida, hoy, en el destino de tu semana. El Valle de Intac es una zona subtropical ubicada al sureste de la provincia de Imbabura, en la parroquia de Peña Herrera, del cantón Cotacachi. Abarca territorios que van desde los 4.900 hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. Se extiende desde las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes hasta el límite de la provincia de Esmeraldas y Pichincha. Llegar a Intac desde Quito lleva aproximadamente 3 horas y 20 minutos. Inicie su viaje por la Panamericana hacia el norte y podrá admirar en el camino el majestuoso volcán Cayambe, para ser luego recibido por las aguas del lago San Pablo o apreciar la cultura en Otavalo. Al llegar al sector de Ilumán, gire hacia la izquierda por la vía Cotacachi y de allí, a 60 kilómetros, encontrará Intac, no sin antes deleitarse con la vista de la laguna de Cuicocha. Conoce, visita y disfruta. El turismo sustentable en Intac tiene fuertes raíces en la convicción de su gente por preservar el hábitat y ser los guardianes de la vida. Existen 27 microemprendimientos ligados al turismo ecológico, distribuidos en las 6 parroquias en las que se asienta el Valle de Intac. Son una fuente de sostenibilidad importante que está siendo reconocida en el país y fuera de sus fronteras. Bienvenidos. Estamos en la zona de Intac, en el cantón Cotacachi. Bueno, Intac es una población colona, una población nueva, pero nos encontramos también en esta zona con vestigios arqueológicos que datan mucho más antes, que hubo poblaciones, hubo cultura que vivieron en este lugar. Es así como podemos mencionar el tema de la cultura cara, por ejemplo, también la cultura yumbo, que estuvieron presentes en este lugar. La nueva generación que existe actualmente parte o empieza a repoblarse a partir de la escasez que se dieron hace unos 200, 250 años atrás en la zona andina, y en búsqueda de oportunidades de labranza de tierra, en búsqueda de mejores tierras para la producción, es que empiezan a colonizar hacia acá la zona de Intac. La comida típica de Intac está ligada a su vocación por la protección del medio ambiente y a formas de comercio justo y solidario, de la tierra a la mesa. En este valle
es una realidad cotidiana que usted puede percibir al primer bocado. Sentirá el sabor de los frutos frescos de sembríos agroecológicos, libres de pesticidas e incluso de una recién cosechada tilapia roja, cultivada de manera cuidadosa y controlada por los habitantes del valle. Bueno, aquí hacemos la siembra de la tilapia. La tilapia es muy fresca, de la mata a la olla, y los turistas vienen y disfrutan comida fresca y orgánica. Tenemos un espacio donde invitamos a deleitar nuestros platos típicos, como es tilapia, en diferentes presentaciones, como es tilapia al vapor, tilapia tapada y tilapia frita. Bueno, primeramente hacemos la cosecha, y luego les limpiamos y luego le adobamos. Ponemos todo condimento natural, no es con químicos. Y luego de prepararle después de unas más o menos 2 o 3 horas de estar alineado, luego vamos a freír para servir. Bueno, si estamos ubicados en la provincia de Imbabura, la salida es del cantón Otavalo, del cantón Cotacachi. Se dirige por la vía Cuicocha-Puela y luego llegamos a García Moreno. Estamos a 15 minutos en carro de la cabecera parroquial a la comunidad. Invitarles a todos que nos visiten y no se van a ir arrepentidos, van a ir muy satisfechos de llegar a este lugar. Además, un hermoso lugar apto para una variada oferta de deportes de aventura. Podrás recorrer senderos en bicicleta, admirando paisajes de montaña y bosques nublados, e incluso descender hasta la cascada El Placer, donde podrá disfrutar de un refrescante chapuzón. Esto es Púcara, Inta. Bueno, este sendero es desde hace mucho tiempo de nuestros ancestros, que ellos utilizaban esta clase de caminos para transportarse porque no había carreteras. La comunidad cuenta con un sendero turístico para todas las personas visitantes de aquí, nacionales y extranjeros, que puedan tener un día de caminata. Entonces nos situamos en la parte central de aquí de la comunidad. Empezamos nuestra caminata por el sendero de aquí, ya que sería unos 5 o 6 kilómetros. Claro, hablamos de un tiempo de 20 a 30 minutos de descenso hasta llegar al río. Pues están todos cordialmente invitados para que nos vengan a visitar y puedan disfrutar en familia y la pasen muy bien. En Nangulbí puede encontrar desde el balneario de aguas termales más importante de Imbabura hasta cabañas, propiedad de familias de la zona que abren sus puertas a los turistas y les hacen sentir como en casa. Yo brindo es no solamente con alojamiento y alimentación, sino también tenemos las actividades, por ejemplo, son caminatas, cabalgatas, hacemos visitas a las
a las fincas modelo. Queremos invitar a todo el turismo ecuatoriano y extranjero para que nos visite en esta zona de INTAC, en vista de que tenemos una diversidad de atractivos turísticos. La naturaleza en INTAC es aprovechada además para realizar turismo pedagógico. Ya en la observación de aves, entre ellas los famosos tallos que viven en cuevas, o aprendiendo de la increíble diversidad de orquídeas que se da en estos parajes. Durante todo el año se puede observar orquídeas en los bosques y caminos, pero es especialmente en enero y febrero que esta zona se convierte en uno de los lugares más ricos del planeta en diversidad de especies y orquídeas. Al orquidiario ubicado en la zona del Chontal, en la propiedad del Paraíso, puede tomar dos vías. Desde Quito, salga hacia el norte por la Manuel Córdoba Galarza y siga por la vía Pacto hasta llegar a la zona conocida como la Hormiga Verde. Si decide ir desde Cotacachi a San José de Magdalena, llegará a Nangulví y de allí siga hacia el Chontal hasta la zona de la Hormiga Verde. En la actualidad tengo aquí aproximadamente un poco más de 1,000 plantas. Están divididas en 32 géneros y unas 72 especies más o menos. En la zona de INTAC, incluida la parte tropical y la parte alta, tenemos aproximadamente 470 especies, aproximadamente. Hago una cordial invitación a las personas que quieran visitar mi orquidiario, con el afán de que conozcan lo que tenemos aquí en nuestro país y valoremos nuestras especies nativas, ¿no? Porque tenemos mucha riqueza que por delante que descubrir, ¿no? Como en gran parte del campo en Ecuador, la caña de azúcar es uno de los cultivos que genera importantes fuentes de trabajo. En INTAC, el proceso artesanal que se sigue para la fabricación de la panela es un atractivo que no puede perderse. Al trapiche de la población de San Antonio de Pucará, a 1:10 de Cotacachi. El producto mío es orgánico, no utilizo nada para sembrarlo. Y después del proceso de la siembra, llego a la pequeña fábrica que tengo, también ahí no trato de utilizar absolutamente nada, ningún químico, lo hago todo lo que es natural. Ya que está cortado, está botado en la tierra, se le carga. Si es que es de cargar al hombro, cargamos al hombro, y si no, en el carro, hasta que llega al trapiche. Entonces ahí ya se le pasa en el trapiche y el trapiche le saca todo lo que es el jugo. Y ahí ya pasamos a las pailas a cocinarlo. Les invitamos a los turistas extranjeros, nacionales, que vengan a visitarnos Pucará. Estamos siempre abiertos aquí a recibirlos.
es un ejemplo de cooperativismo, la Corporación de Talleres del Gran Valle, que agrupa a 120 familias. Ofrece una variedad de actividades agrícolas y productos artesanales. Los atractivos que es ir a visitar el taller de Lufa, donde se hacen las artesanías de una fibra natural, que ahora lo vamos a ver la planta, y también la casa del agricultor, donde se le hace el proceso del fréjol negro, fréjol alegre, fréjol bayo y que se exporta a Italia. Esta iniciativa empezó desde el 2001. Por lo que teníamos muchos visitantes de España. Empezamos con el turismo en una casita que es acá al lado de la escuelita y se construyó las cabañas que se hizo más o menos desde el 2002. Se empezó a hacer ya aquí el turismo comunitario dentro de estas cabañas de esta comunidad. Si viene en carro propio, pues tiene que venir desde Otavalo, viene por Quiroga, llega, como decir, todo lo que es el páramo, llega hasta Santa Rosa, Apuela, pasa lo que es hasta cerca de García Moreno, pero no entraría García Moreno, viene a la comunidad de Chontal y Magdalenas. La corporación desarrolla con éxito la producción de fréjol alegre. Ya en 2012 llegó a exportar 42 toneladas a Italia y en Ecuador se comercializa en grandes cadenas de supermercados. El fréjol alegre es un producto que únicamente se cultiva en la zona de Inta, no hay en ningún otro lugar del Ecuador. Nosotros trabajamos con 40 agricultores que están en las diferentes comunidades de la zona. El fréjol alegre lo estamos vendiendo en la actualidad en el mercado nacional y también exportación. Trabajamos con 3 variedades, lo que es el fréjol alegre, el fréjol bayo y el fréjol negro. El agricultor trae el fréjol desde campo, luego se hace el proceso de pesado, luego pasamos a lo que es las arandas. Quiero invitarles a todas las personas que nos quieran visitar. Somos un grupo de hombres y mujeres que trabajamos para el bienestar de nuestras familias y también nos enfocamos en lo que es el cuidado del medio ambiente. Otra experiencia exitosa de la Corporación de Talleres, esta vez en las manos de las mujeres de la comunidad, La Magdalena, es la fabricación de accesorios de aseo e implementos ornamentales con base en una fibra natural denominada lufa. La lufa es similar al zucchini y una vez que ya está maduro el fruto, le ponen en un tanque a descomponerse la cáscara para obtener la fibra. Para obtener lo que es la fibra de la lufa, nosotros la humedecemos en un tanque de agua, porque no está lleno el tanque. Y nosotros comenzamos con un cuchillo, que es ese cuchillo. Nosotros cuando queremos ya hacer las artesanías, nosotros la pasamos por esta prensa, que es como una plancha. Nosotros estamos conformados por 6 mujeres. Nosotros exportamos hace 15 años, comenzamos a trabajar y se exporta lo que es a Japón, a Italia, a Francia, Alemania. Los nacimientos se van siempre a Alemania.
nosotros como grupo Renacer hacemos la invitación a los turistas nacionales, extranjeros que nos vengan, nos visiten aquí en la zona de INTA. Estamos ubicados en la comunidad de Magdalena Abajo. Símbolo de entrega y lucha por la vida. Ser guardianes de la naturaleza les ha proyectado al mundo y convertido a este hermoso valle subtropical en un destino digno de conocer. Volver a visitar a su gente generosa y laboriosa y ser parte de las maravillas naturales de este punto privilegiado del Ecuador, se hace un anhelo que cumpliremos lo más pronto posible. Hasta la próxima ocasión. Cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino.